Bueno, gente, llegó el momento de mostrarte unboxing y prueba de rendimiento en este board. Es el BioStar TV360-BTC Pro. Esta es la versión Pro. Aquí voy a mostrarte qué trae la caja. Primero, déjame mostrarte un poco de la tecnología que tiene, ya que ustedes saben que esto está desarrollado para minería y quiero compartir con ustedes toda esta experiencia. Recuerda que el precio va entre $285 hasta $400. Eso es en Estados Unidos, porque recuerda que si lo compras en otro país, pues lógicamente el precio puede variar. Mira aquí, tenemos el socket, muy importante, que viene con el socket. Por aquí está, yo lo vi por aquí. Es importante que ustedes sepan qué socket tiene, y este viene con el socket 1151 y soporta memoria DDR4 2666. De hecho, yo el procesador que voy a instalar es este que está aquí. Déjame mostrarte el procesador que voy a estar montando en esta placa base. Este es un procesador de novena generación, un i5. Este fue el más económico que pude encontrar. Quería instalar un Celeron, un procesador, o un i3 que con menos capacidad. El problema era que el precio no aparecía, y el precio era casi igual que este. Entonces decidí comprar este i5, pero ustedes saben que para la minería tú no necesitas tener un procesador tan potente, ¿no? Bien, vamos arriba, vamos a lo que vinimos. Un panelito por aquí a la caja, por este lado, en la parte de atrás, para ver un poco de todas las tecnologías que traen. En la parte de atrás vamos a ver un poco de tecnología, y hay algo importante que primera vez que veo en una motherboard de minería, que viene con un puerto PCI Express M.2. Aquí tú vas a poder instalar el sistema, y esto va a ser de que no tengas que instalar, por ejemplo, un disco duro, un disco sólido o un disco mecánico. Esto va a ser de que puedas ahorrar un poco de espacio, ya que puedes instalar un disco M.2 de 128 GB. Esto está brutal. Así que ya sabes, esta parte me gusta. También viene con USB 3.1 de primera generación. Y tenemos de este lado que tenemos SATA 3, tenemos 6 puertos SATA 3 y más tecnología. Como dije ahorita, el socket es 1151, viene un HDMI. Recuerda que es importante de que cuando te vayas a comprar el procesador, pues lógicamente tienes que ver de que ese procesador soporte video. Esto va a hacer de que la gráfica no se cargue mandando imágenes, sino que se concentre solo en el tema de la minería. Este procesador, mira el modelo por aquí, este viene con video, así que si lo combina entre la placa y este procesador, pues vas a tener video sin ningún problema. Como dije ahorita, tenemos memoria de soporta DDR4 a 2666, y vamos arriba, vamos a sacarlo. No me quiero complicar mucho para que este video no se haga muy largo. Ya yo lo había sacado de la caja porque cuando llegó sentía curiosidad de ver esta placa, quería verla de qué estaba hecha. Aquí está la Modern, vamos a ponerla por aquí para mostrarte qué más trae la caja. En la caja nos encontramos con el adaptador para, si tú quieres, qué sé yo, montarlo en un gabinete, pues trajo también esta plaquita para ponerla en la parte de atrás. Viene con dos cables SATA, súper importante. Y aquí está el manual y guía de inicio rápido. Aquí también tiene un CD con los drivers, en caso de que tú quieras, qué sé yo, instalar los drivers, pues aquí lo tiene. También recuerda que puedes descargarlo de internet, esto se agradece. Voy a ponerlo por aquí y esto por aquí. ¿Qué más trae la caja? Y en la caja no hay nada más. Ahora voy al plato fuerte, voy a sacar la placa. Debo decirte que hay algo que me llama poderosamente la atención.
y es que lo siento muy ligero. Estamos delante de una placa que no es barata porque estamos de cuenta con cuesta más de $250. Sin embargo, la siento muy ligera. Siento que la calidad no es tan, no sé, como que yo tengo ya un poco de experiencia haciendo unboxing en placa madre. Y para mí, esta es una de las que veo que es muy sencilla. Esperemos que después que yo la instale, vamos a ver si da la talla, si trabaja bien, porque a mí lo que me interesa es que trabaje bien y que no vaya a tener ningún problema. Pero de entrada debo decirte que la siento con unos materiales muy flojos y la siento súper, súper liviana. Voy a darte un paneo de todo lo que tiene para que tengas una idea de qué estamos hablando. Lo primero que hay que ver es que tenemos, mira cuántas gráficas podemos instalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gráficas. Esta, si tú por ejemplo no quieres montarla aquí, pues te compras un adaptador largo que vaya hacia la gráfica y así te ahorraría este espacio en caso de que tú quieras montar 12 gráficas. Aquí yo tengo como proyecto ver si puedo montar por lo menos 8 gráficas. Sería brutal poner 8 gráficas. Estos puertos que están aquí son para alimentar los puertos, las gráficas que están aquí. Uno es para una parte y el otro es para una parte. Ahí lo dice 1 y 2. Ahí tú, por ejemplo, alimentas el 1 y eso va a enviar energía a esa parte. Si vas a montar más de 6, pues lógicamente alimentas el otro puerto. También algo que me llamó la atención y es que fíjate, solo tiene un solo puerto para el CPU y es de 8 pines. Es decir, no necesitas el otro puerto de 4 ni de 8, ya que viene con solamente este puerto para nosotros alimentar la capacidad del CPU. Y aquí está el socket, como vimos hace un momento. Este socket está brutal, donde yo voy a instalar este procesador i5 y lo voy a instalar en este socket. También me llama la atención que solamente tenemos dos puertos para memoria y está bueno porque ustedes saben que en la minería no se necesita tener tampoco tanta memoria RAM, sino que con esto es más que suficiente. Yo solamente voy a colocar una memoria RAM y lo más importante es que fíjate, puedes instalar un disco M.2, es decir, puedes instalar un disco sólido y allí vas a poder instalar el sistema. No tengo un disco que me sobre, me gustaría para poder instalar el sistema. Voy a ver si compro uno por lo menos de 128 GB. También, tema importante, déjame mostrarte en la parte de atrás. Mira aquí donde están todos los muffler, las cosas de disipación de calor y todo esto. Ojalá que esto dé la talla. En la parte de atrás, importante, tenemos para conectar un teclado y un mouse. Tenemos el puerto HDMI. Recuerda que el procesador debe soportar video para que pueda sacar el video por acá. Tenemos un puerto VGA. También tenemos 4 puertos 3.1. dos puertos 2.0. aquí tenemos para el internet y aquí tenemos la opción de sonido. No viene con wifi ni nada de esto. Me hubiese gustado que por este precio contara por lo menos con red inalámbrica. ¿Qué más te presento de esta placa? Mira esto, mira esta parte de aquí. Puedes, aquí tenemos 4 puertos SATA en caso de que tú quieras conectar un disco físico, ya sea un disco mecánico o un disco sólido, pues puedes hacerlo a través de estos 4 puertos SATA. Y lo más importante, ustedes saben que como soporta 12 GPU, pues tenemos para nosotros conectar dos fuentes de energía sin necesidad de tener que usar un jumper o usar, qué sé yo, de manera manual, sino que ya aquí tú alimentas, por ejemplo, el 1 lo alimenta para las primeras gráficas y el 2 alimenta de las 6 hacia arriba. Se dividen entre las dos partes. Este se divide para esta parte y este se divide para esta parte. Así es que va la idea. Pero recuerda que una fuente alimenta más una parte de la gráfica y la otra alimenta la otra. Pero tú puedes conectar las gráficas en el orden que tú quieras, porque esto lo que hace es que una fuente, por ejemplo la 1, hace que la 2 se encienda.
y una vez que se encienden ambas, pues lógicamente tú puedes distribuir la energía como a ti te dé la gana. Puedes conectarla en cualquier GPU, ya sea que quieras conectar una en el puerto 12 o en el puerto 11, con cualquiera de las dos fuentes de poder, no pasa nada, te va a funcionar. Recuerda que si decides alimentar gráficas en el puerto 11 o 12 por aquí arriba, pues lógicamente tienes que alimentar estos dos puertos que están aquí. Tienes que alimentar estos dos para que las tarjetas trabajen sin ningún problema y que este puerto PCI pueda mandar energía suficiente. Chicos, visto esto, este fue el unboxing. Espero que le haya gustado. Si eres nuevo, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Más adelante voy a subir mi experiencia ya esta motherboard trabajando. Voy a intentar mezclar gráfica entre NVIDIA y AMD para ver si funciona sin ningún problema. Así que no te pierdas un segundo video, ya que este se me hizo muy largo, donde voy a mostrar la instalación y mi experiencia en general sobre esta motherboard. También voy a decirte si vale la pena tú pagar este dinero por una placa base como esta. Muchas gracias y te veo en el próximo video. Bye bye, hasta la próxima.